Buenas noches, amables televidentes. Sean bienvenidos a su plataforma Tribuna TV que se transmite por RNN Canal 27. Hoy estará con nosotros un compañero de años que por compromisos profesionales, trabajo político, no estuvo presente en varias entregas. Pero hoy se integra con nosotros nuestro querido amigo Joel Rodríguez. ¿Cómo estás, querido hermano? Hermano, positivo, muy bien, gracias a Dios. Contento por compartir. Eh, con este público eh, que tienes eh, fiel, eh, que comparte contigo y con nosotros todos los sábados a las 7 de la noche y por nuestras redes sociales. He tenido muchos compromisos, Giovanni. Eh, hay gente que critica mucho los políticos y el accionar de ellos, pero sin embargo, hay un refrán, ahora hay popular una, una frase que se ha hecho viral que dice, véngalo tú el paquete, sí. véngalo tú, no es fácil. Eh, el, que se, el que se mete en política <coughs> no puede ser por un deseo, tiene que ser un tema de convicción, de que tú necesites cambiar tu entorno, de que tú creas que puedes aportar a esos sectores de donde uno viene regularmente para mejorar. Porque hoy en día, Giovanni, y usted lo sabe muy bien, y quiero más adelante tocar esos temas contigo, eh, yo entiendo que nuestro país va para atrás. Yo pensaba que, que, como hay una frase que cita que uno da un paso adelante, un paso atrás para dar dos delante, pero tenemos casi cuatro años dando pasos para atrás y una deuda pública inmensa, y un deterioro de los servicios públicos y de instituciones que estaban sólidas, que lamentablemente hoy en día, para poder dar un paso adelante a ellos, independientemente de hace falta que el pueblo dominicano ejerza su derecho al voto en mayo del 2024, pensando en el progreso y en echar hacia adelante. Así es, querido Joel. El compromiso social tiene que estar siempre presente en un servidor público, en un servidor político, señores. El político, el político, una de sus cualidades principales es servir, no servirse. Y cuando hacemos un análisis profundo, señores, esta ciencia, la política, cuando observamos esos servidores comunitarios, esos hombres que han entregado su vida a la política, señores. Señores, tener una hoja de servicio a nivel político que esté en su frente, que sirva como referente en nuestra sociedad, hoy en día no es fácil construir. Hoy muchas veces observamos a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, muchos políticos al vapor. Pero la política, señores, es un trabajo día a día. Así es. La política se construye, los liderazgos se construyen. Y es algo, señores, que debe de entrarse en el chi de todos nuestros actores que muchas veces piensan que el, el populismo, la cultura del inmediatismo puede influir para ello lograr ser diputado, ser regidor, ser alcalde y hasta llegar a ser presidente de la República. Eso es lo que se vive en nuestro país. Mira, eh, tú sabes, eso, eso que tú citas, hermano, eh, va da el traste de esta, esta, este proceso que tuvo interno el oficialismo, donde muchos muchachitos que venían, parece, de familias históricas, políticas y otros, tal vez, quizás, que tienen tres años en el Estado y <coughs> han conseguido dinero tuviste como que quisieron entrar en un ciclo de puestos selectivos. No, no creo que algunos pasaron, pero se vio muchos jóvenes que no saben lo que es la política, que, que vienen de sectores muy pudientes y sin embargo quieren forzar la jugada y meterse al ruedo y quizás entiendo yo eh, burlándose de las carencias del pueblo dominicano porque se notaba en imágenes, inclusive hasta en vallas, muy suntuosas, porque aquí todo el mundo sabe que una valla de esa gigante paga ciento y pico de miles de pesos mensual. Con ciento y pico yo pago una operación de un niño de una niña de mi circuncisión. Que es más importante. Con, con ciento y pico yo le arreglo una casa eh, eh, en Gualey a, 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 un, a, a un adulto mayor, etcétera, etcétera. Con ciento y pico de miles de pesos yo remozo una cancha. Con ciento y pico de miles de pesos, yo voy a una junta de vecinos y resuelvo un problema pluvial. O sea, hay muchísimas cosas que se hacen con el dinero. Y esas vallas de colores, las otras valen doscientos y pico de pesos mensuales, cargos mensualmente. Y tú dices, ¿y cómo estos muchachitos, sin arraigo, sin ser profesional, sin una empresa, sin apellido, eh, cómo es posible que con tres años en el Estado, hoy en día, vayan a un, puesto, a un puesto electivo, quieran lanzarse, se denota de arriba abajo que no tiene arraigo, que no tiene abolengo y sin embargo derrocha y quiere montarse en una ola política de manera obligatoria. Yo pienso que hay que analizar y eso deja mucho que ver eh, que algunas instituciones públicas y algunos esos partidos políticos, incluyendo el oficialista, que fue donde más eh, se, se premió este tema, Muchachitos y muchachitas quieren estar sonando en el ruedo político sin, sin que en sus venas, sin que en su dermis sientan en realidad querer resolver los problemas y cambiar el país. Es una pena y es lamentable que esto esté sucediendo. Y, y, y eso pa, pa pasó en el PRM. Y, y creo que hay candidatos. Electivos que tienen esas cualidades, que no creo que van a pasar en mayo del 2024. Y, y hay un elemento importante. Cuando un ser humano decide, decide ser político, ¿cuál es su objetivo principal? De, desprenderse, ayudar a los demás. Porque por eso es un líder. José Francisco Peña Gómez fue llamado el líder de masas porque todos los estratos sociales seguían a José Francisco Peña Gómez. Mientras muchos políticos de esta época, lo que están pensando en las redes sociales, en el llamado bulto político, que muchas veces decimos, ¿qué más importante una obra social o pagar millones de pesos en vallas, en las principales avenidas, pagar millones de pesos en redes sociales para usted? ser un vanidoso de su figura política. A mí me gustaría que usted sea recordado no por ese bulto político, sino por el servicio que usted hizo en su pueblo, por el servicio que usted hizo en su circunscripción. Ese es el deber, señores. Pero también de un lado, que es lo lamentable que han perdido muchos actores políticos. Señores. Voy a citar nuevamente a José Francisco Peña Gómez, un señor que estaba en todos los estratos sociales sin importar las clases. ¿Por qué muchos empresarios de la oligarquía, la familia Grullón del Banco Popular y muchos empresarios eran locos con José Francisco Peña Gómez? Por su preparación académica, por el nivel intelectual de este señor, porque era un ejemplo de superación personal. Señores, y hoy en día esos referentes lo hemos perdido. Hoy lo que observamos es, es una descomposición social. Hoy lo observamos nuestras niñas con 14, 15, 16 años saliendo embarazadas. Hoy lo que observamos gran parte de la población de nuestros jóvenes que no quieren estudiar ni quieren trabajar y están involucrados en muchos hechos funestos, delictivos en sus barrios. Señores políticos dominicanos, ustedes que quieren la voz, el voto del soberano ahora en el 2024, señores, comiencen, comiencen a pensar en el pueblo, en el soberano. Gracias a ese pueblo, hoy usted tiene esa posición, gracias al pueblo dominicano, muchos de ellos seguirán. A partir del 2024, pero mientras sigamos, señores, pensando en el yo, pensando en mi beneficio, pensando en el animus lucrandi de muchos políticos y pensando en ese libertinaje que está destruyendo a la República Dominicana, si seguimos, señores, con ese, ese comportamiento, el futuro que le queda a este país no es bueno, Joel, porque aquí se habla de números muy altos de crecimiento. Ahora, de un lado, observamos que hay una distribución social que no llega hacia las masas, porque un grupo tiene todo, pero otro grupo no tiene nada. Hace unos años había un grupo que tenía la mitad, medianamente, sí. que es la clase media. De la cual los pobres, de acuerdo a las políticas públicas del Estado, han ido eh, fortaleciendo sus finanzas a nivel del crédito y de la banca empresarial. Pero a medida de los años de desarrollo de este gobierno, del presidente Luis Abinader, lo que estamos viendo es, es un deterioro económico, financiero y, por qué no decir, también hasta social. La. La famosa 42, que está en mi circunscripción, ¿tú la escuchabas tres años atrás? No. Ok. ¿No te das cuenta Ahora que. Ahora se habla hasta de documental. No ya? te das cuenta. Mira ahí. De la 42. Y, y, dicho sea de paso, yo tengo un plan con esa, con esa calle. Con el sector Capotillo tengo un compromiso, porque tengo amigos y amigas de años. Estudié en el Juan Pablo Duarte. Un amigo, Tony de Capotillo, que su padre tenía un colmadito, un negocio en, cerca de la 42, mataron a Tony Dios. por robarle una computadora, siendo yo un joven menor de edad. Creo que tenía en ese tiempo como 15 años de edad. Tony iba a mi casa y yo a la de él. Quien te habla conoce, hermano, los sectores de la circunscripción. Quien te habla conoce al dedillo la necesidad y la problemática. Y me da vergüenza ajena el llover a comediantes, ir a esas zonas, y digo comediantes sí. porque no le, no le puedo dar otro, otro calificativo, de usted ir a esos sectores que evidentemente lo que hace falta es un plan de educación para proyectar la, la capacidad de esos jóvenes, los talentos que tienen en explotarlo, pero hay que alinearlos. Entonces, no podemos engordar a esos muchachos con esa cabeza vacía que la mayoría tiene. Entonces, evidentemente, si no educamos y no fortalecemos esos talentos, entonces los vamos a perder. Vamos a tener muchachos violentos que entiendan que sin preparación se puede hacer dinero mediante el YouTube con un contenido basura. Todo eso, aunque haga daño o no políticamente. Tú tienes que decirlo claro. Y a esos jóvenes talentosos que sí existen, hay que, hay que tratar de llevarlo a un redil importante, a una línea importante, comunicacional, de contenido positivo, para que tiren para adelante y para que sean entes que los demás emulen. Ahora, no tú ir ahí a prometer Villas y Castilla sin tú saber un cojoyo, qué es lo que es eso. Te digo de Tony, por si darte un caso. Tony, mi hermano, mi amigo, con ese muchacho me formé. Y para mí fue fuerte yo ver a ese muchacho baleado en su casa, en su alcoba, en su habitación, porque unos antisociales, también sin oportunidad del mismo sector, cogieron otro camino que es la delincuencia, mataron a Tony por llevarle una computadora. En aquel tiempo de las primeras PC, las que, la, la que eran caconas grandes, sí. por llevarle una PC, hermano. Esa familia enluteció. Yo pude ver. Ese momento difícil. El padre de Tony con su colmadito lo abandonó y se fue. ¿Cómo se va a quedar ahí con esa, con esa, con ese mal rato que pasó? Eso marcó esa familia. Pero sin embargo, a diario pasan crímenes ahí. Y lo sí. Y, y tú ves que lo citan eso. Claro. En lo, entonces, lamentablemente yo pienso que lo que hace falta es más sinceridad en política y en todos los lugares. Y verdaderos representantes, porque lo que hoy tenemos, y lo digo responsablemente al pueblo dominicano, entiendo que se han pasado 20 años, 20 años usando el voto popular y usando la necesidad de un pueblo dominicano que pide a gritos una realidad política diferente y que el progreso vuelva. En el 2024. Así es. Vamos a ir a una pequeña pausa, males televidentes, y regresamos con más tópicos que estuvieron en un lugar protagónico toda esta semana. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV. Un tema, señores, que hay que analizarlo a profundidad. Es ya, señores, el curso de la política ahora con esta alianza Rescate RD que ya se define, se define la oposición de la República Dominicana, pero de un lado está el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido oficialista, detentor del poder. Nosotros hemos invocado un sinnúmero de ocasiones, que la política, la política, muchas veces nuestros actores son miope, porque siempre en esta ciencia tan importante tenemos que ver más allá de la curva. ¿Cuál sería la situación del escenario con la alianza ya? Ejemplo en el Distrito Nacional, Omar Fernández, senador, el caso de Carolina Mejía, alcaldesa, Domingo Contreras y todos los diputados que participarán en esta importante plaza de nuestro país. ¿Qué nosotros entendemos? Señores, el trabajo de Omar Fernández. Es un trabajo que ahora el gobierno Luis Abinader y el PRM se le hace difícil poder en poco tiempo crear una candidatura que pueda desplazar la figura de Omar Fernández. Fíjense que ya esta semana ya se da como un hecho que Faride sale de la ecuación y que. El aspirante a senador por el PRM será Guillermo Moreno. Pero quien les habla sin temor a equivocarme, estoy seguro que ningún aspirante del PRM, Luis Sabinader y el PRM pueden traer a un candidato de Marte, pueden traer un candidato de Plutón, de donde sea, señores, y no le gana a Omar Fernández. Es una realidad, señores. Que nadie puede decir, no, no lo creo. Quien dice eso es una persona pasional y que no observa la política, señores, con números. La fuerza del pueblo está bien posicionada en el distrito gracias al trabajo de un joven que se ha ganado un espacio, que ha construido un espacio. Muchas personas expresan, no, que Omar Fernández es hijo del presidente, pero señores, él tuvo oportunidad, las elecciones pasadas, de ser elegido eh, diputado por la cuota de la fuerza del pueblo. ¿Y qué hizo ese joven? Dijo, no, yo quiero ganarme mi espacio. Y el tiempo le da la razón. Hoy, la candidatura... De Omar Fernández, es una pesadilla para el PRM. Ahora tengo que decir que en otras plazas existen dificultades, porque todavía la alianza, la alianza entre PLD, Fuerza del Pueblo y Partido Revolucionario Dominicano, especialmente los ayuntamientos, por esa incidencia, señores, del Estado, del poder y que no quieren perder esa plaza por lo que significa por los, por los empleados públicos, por la incidencia que tiene un ayuntamiento en cualquier lugar del país, serán más controvertidas, serán más luchadas, serán más luchadas, y eso es algo, señores, que no podemos ocultar, pero al final, al final, señores, estos meses son cruciales de las elecciones de febrero hasta llegar a las elecciones presidenciales, Joel, en mayo. Mira, eh, sí, así como citas, tú sabes que eh, el, el alianza, la alianza entre... Res, rescate. Bueno. Sí, el rescate RD. Yo entiendo que, mira, Giovanni, el que esté en su zona de confort cree que todo está bien y que todo está marchando. El que tiene su situación arreglada. Resuelta. Resuelta. Todo está bien. Y que se. Y que se planifica cada cinco o diez años. Esa gente está bien. Quizás ese grupo de personas. No. No puedan ver. Como tú citas, más allá de la curva. Producto. De que están en una zona donde desconoce la realidad latente que pasa el dominicano de a pie, que pasa en las instituciones públicas porque son ellos que la dirigen, y viven como en un, en un limbo. Bueno, esta, esta alianza que los partidos opositores, en, en las figuras de sus presidentes de, de los partidos, el doctor Leonel Fernández, Danilo Medina y Miguel Vargas Maldonado han traído consigo una estrategia de pactar para febrero lo que se visualiza en mayo del 2024. El joven promesa Omar Fernández, a la cual conozco, veo que es un joven que se está ganando su espacio en política, él solo con un gran equipo de hombres y mujeres estratégicos, eh, en muy poco tiempo, si sa sin salir al ruedo al 100%, porque fue recientemente que se proclamó su candidatura sí. a senador. Eh, fue, es un político que ha demostrado que es muy fino, muy audaz, como su padre. Y evidentemente está corriendo el solo. Eso, Giovanni, directos televidentes, tiene una sola lectura. Y es que el partido de gobierno no tiene espacio en la capital para la senaduría. Pero un error que cometieron también Giovanni Morillo es que un aliado del gobierno, el partido reformista, entiendo que va a llevar. Un candidato a senador que es Vinicito Castillo. Entonces, yo no entiendo cómo es que esta alianza gubernamental está cometiendo errores por errores. Es más, yo debería no ir a elecciones y no gastar ese dinero. Pero también, Giovanni, y vamos a estar claros: el hombre que más sabe aquí. En la República Dominicana, de los procesos urbanos, la de la gente aquí que sabe de, 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 del tema del dolor de cabeza que hay en este país, del drenaje pluvial, del tema de la basura, es el biólogo, un hombre con una historia, con una fundación a, a Tabey que fortalece a la República Dominicana cada todos los años con diferentes actividades que hace esta fundación y es el buen amigo Domingo Contreras. Que aquí todo el mundo sabe por qué Domingo no ganó en las pasadas elecciones. Al menos lo que somos políticos sí sabemos lo que pasó. Porque la política, tal y como tú citas, no son pasiones, pero tampoco son números. Hay negociaciones debajo de la mesa. Aquí todo el mundo sabe por qué el biólogo eh, Domingo no fue alcalde. Tiene todas las condiciones y la capacidad. Ahora, ¿tú crees, Giovanni, que en una alianza estratégica que existe entre Fuerza del Pueblo PLD y PRD, tenemos a un Omar Fernández que sobrepasa el 60%? con elecciones en febrero. Usted cree, perdón, con elecciones en mayo. ¿Usted cree que eso no se va a replicar en febrero en las alcaldías con Domingo Contreras? Si lo que si, si pasamos balance aquí en este espacio de todo lo que ha ocurrido en nuestras calles, en nuestros sectores capitaleños, da ganas de llorar. Porque aquí con una agüita perdimos millones y millones de pesos el sector de vehículos de motor. Yo nunca había visto que con una agüita aquí en la capital se haya inundado tanto. Usted lo sabe. Santo Domingo Este no se inundó. Yo estaba en Santo Domingo Este en ese momento porque fui a buscar a un primo a, a, al aeropuerto y me quedé por allá y vi por las redes sociales cómo la capital estaba inundada 100%, apartamento de lujo inundado 100%. ¿Quién es el responsable? Dígamelo usted. El ayuntamiento. ¿Y qué dijeron? No dijeron nada. Porque no dijeron se, nada. Se dando elementos, yo, eh, Muchos de los ayuntamientos siempre hablan del tema del drenaje pluvial, mm. pero otras personas dicen que si existe una recogida de basura de los desechos con tiempo, sí. las inundaciones mira, son menores. mira un ejemplo este, este viernes pasado y el jueves la noticia me tiene hasta aquí a mí que va a llover este fin de semana que el sábado que hoy hay un diluvio y mañana también domingo no sé a qué se debe ese, ese, ese fervor de los medios de comunicación la de que se llama Qué eficientes han sido ahora en anunciar unas lluvias de que este fin de semana que el viernes de aquí va a llover muchísimo y no llovió el viernes Estoy, yo me, me, me pregunto, ¿tú has visto por tu casa, en la oficina, o para venir aquí a RNN, usted llegó a ver alguna brigada de, la, de este flamante ayuntamiento del distrito haciendo recogidas de basura por las lluvias? Sí. No. ¿Usted lo vio? No. ¿Y usted lo vio? No. Yo tampoco. <laughs> Vamos a una pausa y continuamos con el contenido de Tribuna TV. Seguimos en Tribuna TV. Señores, los números históricos, los porcentajes electoral son importantes. Aquí, hoy en día, tiene similitud, aunque muchos digan que no, al proceso electoral que en ese momento estaba el doctor Joaquín Balaguer con el Partido Reformista Jacinto Peinado, estaba el PLD Juan Bosch, Leonel Fernández, Danilo Medina, y estaba el Partido Revolucionario Dominicano en ese momento con ese gran líder José Francisco Peña Gómez. Esas fuerzas políticas hicieron que existiera un escenario de segunda vuelta en la República Dominicana, que permitió la llegada de Lionel Fernández Reina. ¿Cuál es la situación ahora con el desgaste, el desgaste político de su figura, del partido de la liberación dominicana, que hace señores muchos meses, yo hice una apuesta con gente del PLD, le dije, apuesto que el señor Abel Martínez no saca de un 10 a un 12%. Y la gente me decía, no Giovanni, Abel Martínez tiene más de un 20%. Señores, cuando se habla de darle golpes al PLD, cuando ustedes observan que toda la semana se pasa un diputado por el ánimo lucrante y se pasa un diputado de esa estructura hacia el PRM o hacia la fuerza del pueblo, se debilita esa plataforma. Y eso permite que el señor Luis Rodolfo Abinader Corona tenga posibilidad de pasar en una primera vuelta. Porque con un crecimiento fuerte de esos dos partidos, Fuerza del Pueblo y PLD, con un gran porcentaje, no permite, no permite pasar en una primera vuelta. Y esas señores es el reto que tiene el gobierno en estos momentos, porque ellos saben que el único chance que tiene Luis Abinader es ganando en una primera vuelta, porque en una segunda vuelta el escenario favorece a la oposición. Y eso es algo, señores, que es realidad política. Es una realidad que nadie puede ocultar y que ahora existe una lucha de intereses muy fuerte que muchos de los partidos están buscando tener una cuota de poder en estos momentos, que Lionel Fernández Reina con su experiencia de Estado, fíjense la experiencia de Lionel Fernández de Estado y de política, que afirmó de manera categórica, mientras Danilo Medina criticaba la Alianza Rescate RD, las luchas de intereses, que después que pase las la, la elecciones de febrero somos enemigos, según Danilo Medina. ¿Qué decía Lionel Fernández? La alianza tiene todas las posibilidades de ser exitosa. Es un gran paso. Y admitió que hay muchas luchas de intereses, de posiciones, porque hay gente que quiere ser senadores, que quiere ser alcalde, que quiere ser diputado. Pero fíjate, Joel de la forma que se manejó Lionel Fernández, que admitió las presiones que hay en la alianza, pero siempre con nivel de que la alianza rescate lo que fortalece la democracia y el sistema de partido de este país. Pero Joel, tú lo sabes, que estás en el activismo político y muchas personas que me están observando, que cuando Joaquín Balaguer expresó que la política es el arte de la conveniencia. Hoy en día, señores, ¿qué es lo que estamos observando? Que el PLD y Danilo Medina buscan su conveniencia, que Lionel Fernández, que Miguel Vargas, que el PRM, Luis Rodolfo Abinader, Hipólito, todos están buscando su, su conveniencia. Ahora, lo que a mí me duele es que ese pastel, que es la República Dominicana, se lo quieran, señores dividir estos partidos políticos y no piensen en la sociedad dominicana que sufre cada día, que el Banco Central, señores, esta semana, unos números importantes, que gracias a las remesas, gracias a los dominicanos que están fuera del país, que le duele este país, señores, las remesas aumentaron un 3.7% en estos meses. De septiembre, octubre y noviembre. Fíjense, señores, que si no fuera para la, por la remesa, ¿dónde estuviera la República Dominicana? Y eso es lo que a mí me duele. Eso es lo que yo les quiero: que mi país, los políticos, comiencen a pensar en este país y no pensar en su interés. Joel Rodríguez. Mira, eh, Giovanni. Yo di difiero, difiero de ti en tu comentario eh, en, con el tema de cualquier político activo que se vaya a la fuerza del pueblo, o sea, no lo hace por, por, por lucrarse, porque eh, es un partido en oposición y hasta ahora no hay una prueba latente que una persona, que un legislador... Del PLD o del, o, de, o del PRM, que se han ido del PRM a la Fuerza del Pueblo, eh, lo hacen con, con, con beneficio. Dentro de cualquier tipo de negociación, bueno, la gente lo que garantiza es su plaza, que yo entiendo que es, eso es viable y se hace en otros partidos políticos, pero no hay, no hay ningún caso dentro de la Fuerza del Pueblo que se haya visto este tipo de negociación de plaza o, y, y mucho menos. De, de poder porque eh, 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 la fuerza del pueblo está en oposición es bueno eso citártelo eh, a diferencia que sí pasa eh, eh, con, el, con el PRM y ahí están y ahí están lo, los casos ejemplares pero eh, quien, quien se va del PLD al PRM si es un puesto electivo es un grave error porque esos votos dividirlo. Nadie se lleva esos votos al, al partido de gobierno por un asunto de ideología política y por un asunto de, 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 clase, de clases sociales. Inclusive hasta no son permitidos dentro del partido de gobierno. Lo otro es que en el caso de las alianzas, yo pienso que es una alianza estratégica que ha hecho, tal y como te cité, el presidente... Leonel Fernández, Danilo Medina y Miguel Vargas Maldonado, que tendrá, eh, Giovanni, directos amigos, tendrá ahora en febrero una, eh, unos resultados que le, darán, que le darán dolor de cabeza al gobierno y que intentarán de febrero a mayo cambiar el país como no lo hicieron en tres años y pico. Mira, Giovanni, conversaba contigo la pasada semana. Y te manifesté que en política hay grupos, hay jóvenes, de las cuales yo respeto a todos. Sí, sí. Yo nunca voy a tener un problema por diferencias políticas. Ahora, yo sí voy a respetar siempre tu decisión. Sí, sí, sí. O sea, yo no puedo hacerte entender a ti que yo tengo la razón. Nunca lo voy a hacer ni lo pretendo hacer. Porque inclusive hasta mi nivel académico no me permite yo llevarte un terreno y obligarte a que tú entiendas lo que yo creo. Yo trato de convencerte como político que soy, con números, con realidades. Si tú no quieres entenderme, dejemos que pases el dejamos que pase el proceso. Yo recuerdo que en el cuatrenio pasado tú y yo teníamos una diferencia. Y yo te gané, y primera vez que, que, que cito esto, aquí tú me has dado después la razón. Yo te decía, y lo digo aquí, te decía, verás que el cambio generacional que tú estabas impulsando... Es un cambio de clases sociales y te ha dado en el pecho ese cambio. Ninguna de tus generaciones, ninguno han sido tus amigos. Tú pensabas que eran tus amigos, tú pensabas. Pero no solamente tú, un grupo de hombres y mujeres que se dejaron engañar con el relevo generacional, con el relevo generacional que iban ahí a la... A la <laughs> La a la, la plaza de la, la bandera, la bandera de la a hacer bulto y tú ves ahora estos pendejos en cargos públicos engordando y eh, eh, ostentando bienes que no pueden mostrar. Y yo lamento, Giovanni, porque sé que tú eres un luchador incansable, pero lo que quiero acercarte a la realidad, querido hermano, quien te habla, un muchacho hijo, hijo de un chofer de carro público, y mi madre una maestra la cual me enorgullece querido hermano o sea yo vengo del lodo querido hermano vengo, vengo del lodo no estudié en una universidad ostentosa porque mis padres no podían pagarle y mucho menos yo yo pagué mi universidad en una universidad de clase media media baja y todo lo que he ostentado es con mucho sacrificio esfuerzo y te digo este país necesita un verdadero relevo que lo lleve al progreso, lo que una vez tuvimos. Aquí se criticaba mucho a Lionel por las computadoras y por los túneles. ¿Qué sería de este país sin esos túneles? Hoy que hay un caos. Este gobierno lo que ha generado es dolor de cabeza, incertidumbre financiera, que los emprendedores que quiebren, que no exista un... Usted puede tener 10 millones de pesos ahora mismo que se los sacó en la loto y usted no sabe qué hacer con ese dinero. Lamentablemente, esa incertidumbre es la que va a llevar a que Luis Abinader pierda las elecciones en mayo del 2024. Y este panorama político es la que va a llevar a que jóvenes de verdad, que venimos de abajo, representemos a las clases más humildes en este país, en ese Congreso de la República, que lo que ha hecho es coger cuarto apretado. Y esta política pública atrás en el piso es la que va a llevar a que hombres y mujeres de bien den un paso adelante, a que el joven Omar Fernández sea senador, a que el biólogo Domingo Contreras asuma con responsabilidad el ayuntamiento. Pero no es porque yo lo estoy diciendo, es porque lo que están, se le dio la oportunidad y han retrocedido este país 10 o 20 años atrás. Y cuidado, querido hermano, hay un elemento importante, Joel. Eh, Joaquín Palaguer siempre eh, expresó que había que cuidar a la masa silente. Yo entiendo que Luis Rodolfo Abinader Corona tiene que tener mucho cuidado con esa masa silente que quita y pone presidentes. Eh, yo entiendo que lo que está apostando el gobierno de seguir golpeando al PLD, esa estructura que son los partidos políticos, dividida. Ahora, eh, algunas alianzas en, en, con, esta, con este frente, se puede decir, de, de estos tres partidos mayoritarios. Pero al final, al final, ese pueblo consciente es que va a decidir Así es. si gana Omar Fernández, si sigue Carolina, si gana Domingo Contreras. Vamos a observar el comportamiento del pueblo dominicano que en los últimos años, con defectos, virtudes que puedan decir de la vocación cívica de nuestro país, pero al final hemos demostrado el valor y el sentimiento que tiene ese pueblo bueno de la República Dominicana, que siempre por un grupito es empañado, pero hay muchas personas buenas que decidirán su futuro en el 2024 y que la República Dominicana seguirá por un buen camino que ya el, el pueblo dominicano, señores, se ha acostumbrado a dividir el voto. Aquí hay gente que dicen, ese candidato de, de, del rojo es bueno, pero el, el del blanco es malo y no, y no votan. O sea, ya hemos, hemos enseñado a votar al pueblo. El pueblo va a observar qué le conviene, qué le conviene a este pueblo dominicano. Vamos a ir a la pausa y regresamos ya con la parte final. Seguimos en Tribuna TV. Señores, entrando a nivel internacional, esta semana el líder socialista español Pedro Sánchez revalidó su cargo frente al gobierno de España gracias al apoyo fundamental de los partidos independentistas catalanes, señores. El Congreso español religió a Pedro Sánchez con 179 votos a favor. Eso es... Importante, eh, una noticia a nivel eh, político. Los socialdemócratas están muy contentos porque la corriente que pertenece el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que vuelvo a repetir, se reelige. El Congreso le da la oportunidad de seguir al frente del gobierno español. Quiero pedirle a nuestro noble director las imágenes con audio del Congreso cuando recibe la noticia. Pedro Sánchez. Adelante, director. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. Ahí están las imágenes. Eh, el gran abrazo, el aplauso de todos los compañeros políticos de España al presidente Pedro Sánchez. Ya no queda poco tiempo, querido Joel, sí. eh, amables seguidores. Eh, me siento muy contento, Joel, eh, que el pueblo dominicano cada día crece, crece esa voluntad. Esa, ese sentimiento, señores, de que ya estamos, señores, a la vuelta de la esquina de las Navidades y que el pueblo dominicano debe... Se siente la Navidad, Giovanni, se siente. Bueno, creo que están, están lentas. Si sí, <laughs> sí, 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 nos llevamos del, del circulante, <laughs> Ay, madre. del circulante que está acostumbrado eh, el pueblo dominicano y más cuando estamos en tiempo político. ¿Y a qué se debe eso? Yo... yo eh, ¿Por eh, qué eh, que no prende de, de, de eh, ese, eh, este motor? Que, no, y ¿Qué eh, es lo que pasa? Y es algo increíble porque eh, siempre esta época de Navidad y más cuando est están, vuelvo a repetir, muy cercanas las elecciones, siempre hay mucho flujo, hay mucho movimiento. No, el gobierno que eh, mueve. Eh, el gobierno. Y hemos observado también que los políticos, Joel, aunque tú estás inmerso en co la política. Co cogían unos cuartos prestados el gobierno en estos días, más dinero. Bueno, tal vez van a, y que vez ¿Pero van a tirar pero ¿Cuándo va a ser eso? <laughs> Dios te escuche. <laughs> pero veo, Joel, que los políticos están más, más inmersos en las redes sociales, en el bulto allá. No, pero, pero el lo del PRM. Bueno, pero Lo, lo del PRM. Es no, todo. porque los partidos políticos se promocionan uh, por sí, ahí porque eso es legítimo. Pero. Los candidatos de las redes sí. son los del oficialismo. Okay. Que tú lo ves con tenisito y bonito. Tú no. Yo te dije a ti o hace sea, un tiempo. Yo, yo te dije sí. a ti hace un tiempo. Que sí. no te lleves de eso. Yo te lo dije sí, 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 hace un mes y sí, pico. Sí, 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 sí. Y tú querías. No, ¿qué hay? No. Y tú has visto todo lo que están haciendo bulto y vaina. Preso. <laughs> bueno, sin eh, voto. No, eh. es que eso no es así. Ya la gente, la gente tiene otra, otra perspectiva. Entonces, eso mismo va a pasar en las elecciones. El, oye, mira, este pueblo ha crecido tanto que ya los gobiernos, los partidos pueden tener el poder político y no garantizan elecciones. Hay que ser líder, hay que resolver problemas. Hay que ser político de verdad, auténtico. Si no, pregunta a todos esos perdedores, todos esos bulteros, un diputado que hay ahí en tu demarcación, haciendo bulto, subiendo todo en las redes sociales, ostentando muchísimas cosas. Sí. Ahí está, se quedó sin pito y sin flauta. Sin la alcaldía, sin la diputación, y no sé si tiene capacidad para ser funcionario. Dios. Joel, tenemos que despedirnos. Se, <laughs> se quedó en sueño, Joel. Esto está muy, muy caliente. ...muy caliente... ...mira... ...tú sabes que yo no estoy aquí contigo... Sí. No, no, ...no, no, no... ...no, no, no estoy aquí contigo cada... ...cada sábado... ...pero yo quiero... ...te voy a pedir algo... ...en nombre de tu público... ...háblale con la verdad a la gente... ...la verdad... ...es que va a hacer que tú tengas más seguidores... ...sí, sí, sí... sí, sí, sí. ...si tú estás... ...un ejemplo apoyando a uno de los tres... ...al color blanco, azul, amarillo... tiene que... ...porque a la gente le gusta eso... ...que tú te identifiques con una causa... ...no se puesta en el medio... Si usted, usted, o frío o caliente, si está tibio, usted se queda fuera. Y evidentemente que en las próximas elecciones, Giovanni. O sea, se va a decidir. Hay oh. que tomar posición. Si tú crees que el gobierno va bien, apoya a Luis. Sí. Aquí hay, hay, do hay dos decisiones claras. O es el oficialismo. Una persona que se decida a apoyar a Luis Abinader o es Leonel Mira, Fernández? yo decidí. Y, y entender que, que Abel Martínez sí. está descartado mira, en este momento. Yo respeto a Abel, es un político joven, hermano, y tiene este, futuro. En, en este momento. Tiene futuro. En este momento lo que pasa es que no podemos forzarlo a que le haga. Oye, inclusive, mira, yo decidí apoyar a Leonel Fernández, yo. Porque entiendo que es lo que, me, es lo que más le conviene a la República Dominicana. No a mí, a la República Dominicana. Y en este por, momento. Como estadista y su experiencia. Porque yo entiendo que el actual gobierno y el actual presidente, al cual yo respeto que tiene muy buenas intenciones, se quedó solamente en intenciones. Tiene la batuta y no ha hecho nada. Aquí todo está mal. Nada ha mejorado en República Dominicana. Bueno, ha mejorado la mesa de los funcionarios. Bueno, vamos a irnos. <laughs> vamos a irnos. Darle las gracias a los amables seguidores que no permiten llevarle luz, señores, todos los sábados a partir de las 7 de la noche por RNN Canal 27. Estuvieron con ustedes Joel Rodríguez y un servidor Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega.